Hola amigos de Universo U, es grato saludarlos desde el claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena. Esta edificación fue construida en épocas coloniales y en ella funciona la sede principal del Alma Mater desde cuando fue creada por el libertador Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en 1827. Bienvenidos al programa institucional de la Universidad de Cartagena. Esta Alma Mater llegó el pasado jueves a sus 184 años de vida académica. La Facultad de Química de la Universidad de Cartagena está cumpliendo 70 años de vida institucional. La Facultad de Ciencias Farmacéuticas celebró 70 años de su existencia, evento que coincidió con la inauguración de nuevos y mejorados laboratorios que contribuirán a la formación de los estudiantes de química y farmacia, que a la vez podrán posicionarse entre los mejores a nivel local y nacional. Para nosotros es muy grandioso la celebración de estos 70 años, estas siete décadas que empezaron con la creación de la Escuela de Farmacia por parte de médicos que dieron toda su vida en beneficio de la preparación de nuestros estudiantes y que hoy en día nos sentimos orgullosos de que ellos sean unos profesionales que se destaquen a nivel nacional, a nivel internacional. La celebración llevada a cabo en la sede zaragocilla de la Universidad de Cartagena estuvo acompañada de condecoraciones para los docentes y estudiantes más destacados de la facultad. Contamos con un cuerpo docente bien calificado, con estudios de maestría y doctorado. Tenemos programa de doctorado en toxicología ambiental, la maestría en ciencias farmacéuticas. Estamos gestionando también la creación del programa de regencia en farmacia, en el cual vamos a darle solución para que las personas que laboran en las diferentes droguerías estén capacitadas y puedan en su momento dado darle una información veraz a la comunidad. La conmemoración de los 70 años de esta facultad es un paso significativo en su desenvolvimiento académico y un honor para la universidad, que ratifica su compromiso con la educación de calidad. Con 106 grupos de investigación avalados por Colciencias, la Universidad de Cartagena se consolida en este campo en el Caribe colombiano. La Universidad de Cartagena continúa en el liderazgo de la investigación de la región Caribe. Así lo confirmó el vicerrector de investigaciones, Alfonso Munera Cabadía, en entrevista con Universo U. La Universidad de Cartagena ha tenido un desarrollo, un crecimiento extraordinario. Pasó de tener 23 grupos en el 2007 a tener hoy, en el 2006, a tener hoy 81 grupos de investigación reconocidos y clasificados, más 25 grupos que acaban de ser reconocidos y que están esperando clasificación. O sea, tenemos hoy 106 grupos reconocidos. Por supuesto, somos la universidad que mayor grupos reconocidos por Colciencias tiene en la región Caribe colombiana. Hasta 2010, la Universidad de Cartagena contaba con 81 grupos de investigación, 5 de ellos en la categoría A1, que corresponde al más alto nivel de incidencia en investigación, consolidándose como la institución educativa con más grupos en el Caribe. Seguida a ella, se cuenta la Universidad Tecnológica de Bolívar con 11 grupos y la Corporación Universitaria Rafael Núñez con 9. Hemos colocado la investigación en el centro de la actividad universitaria y hemos multiplicado por 10 o 15 o más el presupuesto que estamos invirtiendo en investigación. Eso ha permitido que ahora tengamos 106 grupos reconocidos, de los cuales 81 han sido ya categorizados, es decir, están en categoría A, categoría B, categoría C, categoría D. La investigación en la academia ha sido una política que ha transversalizado todos los programas de la universidad, en coherencia con el compromiso para formar líderes de calidad.
En el claustro La Merced de nuestra universidad, donde opera la Vicerrectoría de Investigaciones, se realizan de manera permanente diversos eventos académicos. Este salto tecnológico también forma parte de entender cómo... El debate de los orígenes y la importancia de la población afrodescendiente en nuestro país continúa en la Universidad de Cartagena. La historia de la entrada de los esclavos al Caribe, especialmente a Cartagena, es el tema de un diplomado que se desarrolla bajo la tutoría del vicerrector de investigaciones, Alfonso Munera Cabadía. Este diplomado se extenderá por 3 meses y contará con expertos nacionales e internacionales en el tema. Existía o existe actualmente tanto un conocimiento como un desconocimiento de los orígenes africanos de la diáspora africana. Se requiere un mayor conocimiento de la historia de África, de sus culturas, de sus dinámicas políticas, de sus dinámicas económicas. Requerimos un mayor involucramiento con este conocimiento porque en términos del desconocimiento también hay que referir el problema de los textos escolares, en donde estos procesos o son olvidados, o son minimizados, o son tergiversados. Rafael Díaz, historiador de la Universidad Javeriana, fue el docente encargado de editar el primer módulo, cuyo tema central es el desconocimiento y conocimiento de la diáspora africana. El proceso de la llegada de los esclavos a Cartagena fue abordado en detalle por el historiador con asistentes en el claustro de La Merced. Si el español llega hasta Melba. América. América. Sí. Luego, ¿cómo se da para que llegara a África y de África a nuevamente hasta América? Esclavos eran comercializados por parte fundamentalmente de los portugueses, pero posteriormente, a partir de 1713, por holandeses y por ingleses, eran comercializados en unas factorías comerciales que estaban ubicadas en Guinea, en Cabo Verde, en Nigeria y en Luanda, y allí en estas factorías los esclavos eran, digamos, depositados en bodegas esperando que llegaran los mercaderes y los comerciantes o los negreros, quienes intercambiaban a estas personas por fusiles, por pólvora y por otras mercancías europeas. Este diplomado genera oportunidades para seguir entendiendo y reconociendo las distintas dinámicas sociales, culturales y políticas de la población negra. Con motivo de la celebración de los 184 años de la Universidad de Cartagena, cumplidos el pasado jueves, el canal de televisión realizó el video que les ofrecemos a continuación. La Universidad de Cartagena como institución pública cumple funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y proyección social para formar profesionales con vocación científica, humanística, ética y axiológica que les permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación social para liderar procesos de desarrollo ambiental, empresarial y cultural. Esta misión empezó en 1827. Desde su creación, cuando en un 6 de octubre nació la Universidad de Magdalena e Istmo, primer nombre que recibió, cumpliendo así el sueño de sus gestores, los libertadores Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Hoy, 184 años después, seguimos comprometidos con el liderazgo y la calidad. Por eso, caminamos en busca de la acreditación institucional. La calidad es un concepto de vida, es un concepto de felicidad, en donde todos podamos construir una gran universidad que, en el fondo, su gran misión y su gran visión es transformar vidas. La Universidad de Cartagena cuenta hoy con la acreditación de alta calidad de los programas de Administración Industrial, Economía, Derecho, Trabajo Social, Odontología, Química Farmacéutica, Ingeniería Civil, Contaduría Pública y Administración de Empresas.
y con la reacreditación de los programas de medicina y enfermería. La ruta que sigue es empezar a tramitar la acreditación internacional de programas que tienen su calidad exigida. Y de acuerdo a la misión, a nuestra visión, hacia el 2027, cuando la universidad cumple su primer bicentenario, la apuesta para esa fecha es la acreditación internacional de la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena tiene hoy más de 18.000 estudiantes en pregrado y posgrado, presencial y a distancia, dirigido desde las facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas, Odontología, Ciencias Farmacéuticas, Derecho, Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y Educación, Medicina, Enfermería y Economía. En pregrado presencial, la universidad cuenta hoy con 21 programas repartidos en 3 sedes. En el claustro de San Agustín, ubicado en el Centro Histórico, pleno eje cultural de la ciudad, encontramos los programas relacionados con las humanidades. En nuestra sede de Piedra de Bolívar, se concentran las carreras de Ingeniería y Ciencias Duras. Las Ciencias de la Salud se imparten desde nuestras instalaciones de Zaragoza, donde funciona la Facultad de Medicina. Los estudiantes de la Universidad de Cartagena han hecho historia en el país y en el mundo. Desde Rafael Núñez hasta García Márquez han sido muchos los líderes que han transitado por los pasillos del claustro de San Agustín. Entre esas historias está la de una rusa, que fue la primera mujer que se graduó en Colombia como doctora. Con Paulina Begueroff, la Universidad de Cartagena tuvo el honor de consagrar a la primera doctora, rompiendo para las mujeres colombianas el molde estrecho de prejuicios sociales, abriendo nuevos horizontes que hoy todavía se están luchando. Es así como hoy la Universidad de Cartagena cuenta con una mujer en la Secretaría General, la doctora Marly Mardini Llamas, y 5 mujeres son las decanas en las facultades de Medicina, Enfermería, Odontología Derecho y Ciencias Sociales. Paulina Begueroff se graduó de doctora en medicina en 1925 y tuvieron que pasar muchas décadas para que las mujeres asumieran las riendas de las decanaturas en las diversas facultades. La Universidad de Cartagena también brinda educación y formación con programas a distancia a través del Centro Regional de Educación Abierta y a Distancia, CREAD. De esta forma, cubrimos los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre a través de 8 programas de pregrado, 8 tecnológicos y 9 de corte técnico. Con especializaciones, maestrías y doctorados, la Universidad de Cartagena se mantiene como líder en la región Caribe colombiana y es la primera en investigación en la región Caribe. La Universidad de Cartagena ha tenido un desarrollo, un crecimiento extraordinario. Somos la universidad que mayor grupos reconocidos por Colciencias tiene en la región Caribe colombiana y una de las universidades públicas que mayor grupos tiene en el país. Son 6 doctorados que tiene hoy la Universidad de Cartagena. Doctorado en Medicina Tropical, Ciencias Biomédicas, Toxicología Ambiental, Ciencias, Ciencias en la Educación y Ciencias Físicas. Además, la universidad tiene hoy 1.354 docentes, de los cuales 60 han realizado estudios doctorales. En los últimos años, la Universidad de Cartagena se ha transformado, extendiendo el desarrollo en todos sus aspectos. En la planta física cuenta hoy con modernos edificios, como son el multimedia de interconectividad web, ubicado en Zaragoza,
y el de laboratorios de la sede de Piedra de Bolívar, así como canchas múltiples, entre otros. Estamos, por ejemplo, construyendo el edificio de laboratorio para ingenierías y para ciencias. Esto, en ese edificio va a funcionar laboratorios de ingeniería de sistemas, alimentos, química, física, biología. Igualmente, estamos construyendo y terminando el centro de multimedia y de virtualidad para que la universidad se ubique definitivamente en la era digital. Esto va a permitir que la Universidad de Cartagena llegue a todos los rincones del mundo. La gran característica de nuestro egresado, además de ser un hombre socialmente bello, inteligente, es una persona que está diseñado para aprender toda la vida. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos. No olviden escribirnos a universou@unicartagena.edu.com. Los rectores de las universidades afrocolombianas se dieron cita en el claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena para avanzar en la consolidación de la red que las agrupa. Uno de ellos se realizó en el marco de la celebración del Año de los Afrodescendientes. Integrantes de la Red de Universidades Afro de Colombia se reunieron en la Universidad de Cartagena para debatir diferentes temáticas y exponer las nuevas propuestas con respecto a la educación de la población negra. Lo que se busca con esta red, en la que participan la Universidad de Cartagena y universidades del Valle del Cauca y del Chocó, es afianzar los métodos pedagógicos hacia la promoción de la identidad afro, que tienen como finalidad el reconocimiento de esta población y la integración de temas que afectan su cotidianidad en los salones de clase. Nuestra gran mayoría de estudiantes son afro, tenemos alrededor del 97% de estudiantes afros. Tenemos dentro de nuestro plan de trabajo investigativo unos estudios interculturales que permiten que la población afro y todas las dinámicas que se generan alrededor del conocimiento de la situación áfrica se ventilan al interior de la universidad como soporte de la universidad o como aporte de la universidad al desarrollo de la costa pacífica en este tema de la afrocentricidad que le llaman. La Universidad de Cartagena ha mostrado un especial interés por el propósito de la Red de Universidades Afro, teniendo en cuenta que la población cartagenera es mayoritariamente afrodescendiente, pero donde la multietnicidad hace necesaria la formación para el autorreconocimiento y el fortalecimiento de nuestras culturas. Docentes de diferentes instituciones educativas del distrito recibieron capacitación en la Universidad de Cartagena. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena y la Secretaría de Educación Distrital realizaron el Diplomado de Actualización de la Enseñanza de la Investigación de la Historia Regional y Local dirigido a docentes en el área de Historia de Educación Básica y Media. Pues la finalidad del evento es capacitar a un grupo de docentes, 40 docentes del distrito, actualizarlo en la enseñanza de la investigación de la historia con miras a fortalecer el bicentenario, que es básicamente la propuesta. El ideal de este seminario es fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes para mejorar su desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las temáticas del seminario enfatizaron en el rescate de la oralidad y la historia local y regional desde un enfoque investigativo, así como el concepto de pedagogía. Al seminario asistieron 40 maestros de las diferentes instituciones del distrito. Los docentes han estado a la altura de las expectativas de los profesores que estamos asistiendo al diplomado. De igual manera, los temas que se han abordado han sido importantes para consolidar los conceptos que teníamos en cuanto a la historia. De igual manera, lo que se ha trabajado sobre pedagogía, cómo enseñar y cómo los muchachos aprenden historia. Ha sido oportuna y ha sido excelente. Este seminario se realiza dentro del marco del Bicentenario de la Independencia de Cartagena, con el fin de que desde lo educativo se construya identidad y se reconstruya la historia local. A
Ahora los dejamos con la sección que los mantiene bien programados. Como todas las semanas, me alegra acompañarlos aquí en Ticket U, la agenda cultural y académica de nuestro programa. Bienvenidos. La Universidad de Cartagena tiene abiertas las inscripciones en la especialización de salud ocupacional, organizado por la Facultad de Enfermería. Si estás interesado, inscríbete hasta el día 15 de octubre en esta facultad ubicada en la sede de Zaragoza de nuestra universidad. Casa Teatro Cartagena tiene abiertas sus inscripciones para un taller de música folclórica dirigido a niños y adultos. Si estás interesado, inscríbete a través de la página web www.casateatrocartagena.org. El Instituto de Estudios Panamericanos realizará el taller Políticas Públicas y Medidas Afirmativas en la ciudad de Cartagena. Las inscripciones son hasta el día 15 de octubre en el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en el centro histórico de la ciudad. La Facultad de Ciencias Económicas y su programa de Administración Industrial realizará el próximo 31 de octubre el seminario Gestión de la Innovación para la Excelencia Organizacional. Si estás interesado, inscríbete. Las inscripciones aún están abiertas en la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en la Piedra de Bolívar. Para finalizar, quiero invitarlos a la exposición Ya Vuelvo, Carlos Pizarro, Memoria para la Paz, que por estos días está abierta al público en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias. La entrada es gratuita. Hasta aquí la agenda cultural y académica de Universo U. Recuerden que pueden escribirme al correo universou@unicartagena.edu.com. Nos vemos la próxima semana con más agenda. Llegamos al final de Universo U y desde el Claustro San Agustín, testigo del paso de los siglos y de los avances de la academia, agradecemos su amable compañía. Recuerden nuestra dirección en línea universou@unicartagena.edu.com. Escríbanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.